Usted está como presidente del Comité Electoral del Pueblo Joven de Peralvillo y tenemos entendido de que recientemente vi una reunión y se ha conformado un comité electoral. Dice que yo acá, como dice el documento, mi periodo termina en el 2014, ¿no? Entonces, tengo una credencial, por supuesto, tengo una credencial del cual esto todavía me yo siga todavía en el cargo hasta que realmente las cosas se hagan por conducto regular. Yo, en lugar de recibir del señor del comité de vigilancia, del presidente del comité de vigilancia, he debido recibir documento del presidente del comité transitorio. No. Yo he tenido que recibir un documento del comité de vigilancia, que todavía está vigente, como consta en cuaderno de acta, y legalizado por la señora jueza de paz de Peralvillo. Entonces, las cosas hay que respetarse. Si realmente queremos el progreso de Peralvillo, hay que hacer las cosas correctamente. Yo lo que necesito es el documento del presidente del comité de vigilancia, que todavía no está vigente, no ha puesto a disposición su cargo, del cual se necesita pues esto, que las cosas se hagan correctamente, y otra cosa, que tengo que tener una resolución de la gobernación, porque esto está judicializado ya. El problema que existe en Peralvillo está judicializado. Entonces yo tengo que estar muy consciente de a dónde va a ir a parar los documentos que pertenece a Peralvillo. Quien le duela, señor, nosotros trabajamos con la Municipalidad de Peralvillo. Cualquier alcalde que sea en cualquier año, nosotros vamos a pedir como hijos que pertenecemos a Chancay, a Peralvillo Chancay, vamos a vernos necesitados de la Municipalidad. Entonces no podemos poner a un costado a las autoridades del pueblo. Hay que aprender a respetar.